Once again, I would like to welcome Pastor Freddie up here, who will be giving us our word today, and his faithful translator, Manuel Garcia. And we are so grateful, Manuel, to have you here with us today, and it's such a blessing for us. Thank you, Pastor. Good morning. It's so glad to be here. And say with me, feliz 20 aniversario. Yeah. Yes. Estamos celebrando en la Concepción. We are celebrating at La Concepción. 20 años. 20 years. Y ustedes son parte de esta celebración. And you guys are a big part of that celebration. Yo quiero que ustedes se sientan parte de la celebración. I want you guys to feel a part of that celebration. Parte de lo que Dios está haciendo allá en Honduras. Part of what God is doing there in Honduras. Ustedes son parte de esa historia transformacional. You guys are part of that transformational story. Sobre 15 años. For over 15 years. Wow. Thank you, Lord. Yes. Y nosotros en Honduras estamos pensando en relaciones. And in Honduras, we're thinking about relationships. Porque eso es el evangelio. Because that is evangelism. Entonces, queremos pasar de esa relación superficial. We want to go beyond that superficial relationship. A una relación más profunda. To a more profound relationship. Y es como Dios nos ha traído Concepción, Exeter, Exeter, Concepción, Concepción, Exeter, Exeter, Concepción. And that's how God has taken us from Exeter to Concepción, Concepción to Exeter, Concepción to Exeter, Exeter, Concepción. Back and forth, back and forth. Y queremos que nuestro compañerismo, que nuestra relación sea una relación de mutuo beneficio. And we want our relationship, our mutual relationship, to be one that benefits both of us. Amén. Amen. Que no sea un compañerismo egoísta. To not be an egocentric relationship. Que sea una relación que pueda bendecir, etc. That it be a relationship that Exeter 2 gets blessed. Para mí es un gran honor. For me, it's a great honor. Que mi hijo esté sirviendo aquí en Exeter. That my son is here serving in Exeter. Gracias. Thank you. Por la hospitalidad. For the hospitalidad. For hospitality. Y por abrir sus corazones. And for opening your hearts. Para que este joven. So that this young man. Pueda crecer. Could grow. Y ser un siervo de Dios. And be a servant of God. Amén. Amen. Amén. Así que mi hijo, my son, he was, I don't know if I should be saying this, but this is my contribution to you, Exeter, my son. Yeah. Yeah. Con todo mi corazón. With all my heart. Con todo mi corazón. With all my heart. Yo quiero poner mi hijo. I want to put my son here. Y que pueda servir en este lugar. And that he could serve here in this place. Hijo, que tú puedas ser un ejemplo a los jóvenes de este lugar. That you may be an example to the youth in this area. Que tú puedas ser luz para los jóvenes de esta ciudad. That you might be a light to the youth in this city. Que pueda siempre honrar mi vida. That you may always honor my life. Y sobre todo, honrar a Dios. And above all, honor God. Vas a estar lejos de nosotros. You will be far from us. Pero vas a estar con una familia acá. But you're going to be with family here. Porque somos una familia. Because we are a family. We are a family. We are a family. We are a family. Yeah. Y en esa relación profunda. And in that profound relationship. ¿Están listos ustedes para pasar a una relación profunda? Are you guys ready to go into a profound, more profound relationship? Are you ready? Para escuchar algo profundo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. To hear something profound that God has placed in my heart for you guys today. Amen. Okay. All right. Eran las 4 de la mañana esta mañana. It was 4 in the morning this morning.
Y yo estaba luchando, había un conflicto interno dentro de mí. And I was wrestling, there was an internal conflict within me. Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Cuál es tu mensaje para la iglesia? Lord, what is it you want me to say? What is the message you have for your church today? Y había un conflicto fuerte dentro de mí. And there was a really big conflict within me. Y el Señor tuvo que levantarme a las 4 de la mañana. And the Lord woke me at 4 in the morning. Para poner paz en mi corazón. So that he could put peace in my heart. Y para confirmar el mensaje. And to confirm the message. Y es lo que quiero entregar esta mañana. And that is what I have for you this morning. Gracias, Pastor Brandon, por darme el permiso de estar aquí en tu púlpito. Thank you, Pastor Brandon, for giving me the permission to be here at your pulpit. Gracias. Este lugar es un lugar de mucha responsabilidad. This is a place of a lot of responsibility. Porque es un lugar donde Dios, desde donde Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Because from this place, God will speak to each and every one of us. Quiero honrar esta oportunidad que me da Dios de estar acá. I want to honor this time that God has given me here. Y preguntar, I want to ask, ¿dónde están los demás? Where are the rest? Where are they? Sé que han tenido muchos desafíos. I know there's been a lot of challenges. La pandemia nos ha afectado mucho. Has affected us a lot. Y eso es a nivel mundial. And that is at a world level. Todos hemos sido muy afectados. We've all been greatly affected. Y hay mucha gente en las iglesias. And there are a lot of people in the churches. Que todavía sigue adormecida por la pandemia. That continue to be asleep because of the pandemic. Pero eso ya pasó. But that already passed. Amén. Amen. Amén. Amén. Y esta mañana yo quiero hablarles en nombre del Señor cómo podemos hacer para hacer prosperar la obra de Dios. And this morning I want to speak to you, how can we make the work of God prosper? ¿Quieren ustedes ser parte de ese proceso? Do you guys want to be a part of that process? ¿Quieren ustedes ser parte de cómo hacer prosperar la obra de Dios? Do you want to be part of the process that makes the work of God prosper? ¿Hay personas aquí que aman la obra de Dios? Are there people here that love the work of God? Amen. Amen. Y cuando digo hacer prosperar la obra de Dios, no solamente es la parte física. And when I say prosper the work of God, I'm not just saying the physical. Estoy hablando también de la parte espiritual. I'm speaking also of the spiritual. Estoy hablando de una prosperidad integral. I'm talking about an integral spiritual. Holistic. Prosperidad. A holistic prosperity. Y Dios puso en mi corazón. And God put in my heart. Dos aspectos. Two aspects. Muy importantes. Very important. Para hacer prosperar la obra de Dios. To make the work of God prosper. Y número uno está en Joel, capítulo 3. And the first one you can find in Joel, chapter 3. Número, verso 9. Verse 9. La última línea me gusta mucho de este verso. The last part of this verse, the last part is what I like. Para hacer prosperar la iglesia de Dios. So that the church may prosper. So that the church of God may prosper. Tenemos que despertar a los valientes. We have to awaken the brave ones. The valiant ones. Despertar a los valientes. We have to awaken the valiant ones. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres valientes. The church is full of men and women that are brave and valiant. Amén. Amen. Pero muchos están dormidos. But they're asleep. ¿Qué podemos hacer en una iglesia con valientes dormidos? What can we do in a church with a bunch of courageous believers that are asleep? ¿Qué esperanza hay para Exeter? What hope is there for Exeter?
¿Qué esperanza hay para Norteamérica? What hope is there for North America? Cuando la mayor parte de la iglesia está dormida. When the majority of the church is asleep. Porque eso es lo más fácil. Because it is the most easiest thing. Pero esta mañana Dios dice, despertad a los valientes. But this morning God says, awaken the courageous ones. Si quieres que la obra de Dios prospere en esta ciudad. If you want the work of God to prosper in this city. Si quieres que esta iglesia sea levantada y avance hacia adelante. If you want the church to rise up and go beyond. Tienen que despertarse los valientes de esta iglesia. The courageous ones have to awaken. Tienen que despertarse los evangelistas de esta iglesia. The evangelists that are here need to awaken. Los profetas que hay aquí tienen que levantar, despertarse. The prophets that are here need to awaken. Los maestros que hay acá tienen que despertarse. The teachers need to awaken. Y siento con toda convicción que Dios me ha enviado desde Honduras. And I feel with all conviction that God has sent me from Honduras. Y no es un viaje de placer. And it's not a vacation trip. He venido desde Honduras para decirte, despiértate. I've come from Honduras to say, awaken. He venido desde Honduras para decirte, despiértate. I've come from Honduras to say, waken up. Es tiempo de despertar, iglesia. It's time to awake. Amén. Toca a la persona que tienes a tu lado y dígale, despiértate. Touch the person next to you and say, awaken. Come on. Vamos, dile, despiértate. Tell him, come on, tell him, awaken. Amén. Despiértate, despiértate. Wake up. Wake up, wake up, wake up. Wake up. Cada familia tiene que despertar de un sentido de pertenencia. Every family has to awaken to the need that they've been called to. Que despierte en ti un sentido de unidad. That within you, it awakens a need to be united. Un sentido de pertenencia a la iglesia. An understanding that you're needed in the church. That you belong in the church. Amén. Amén. Entonces dice despertar a los valientes, luego dice acérquense. And then it says, come near. Draw near. Acérquense, vengan juntos todos. Come, come, draw near, all of you, all of you. No es tiempo para estar distanciados. It's not time to be distant. No es tiempo para estar divididos. It's not time to be divided. Dice la palabra, acérquense. The word of God says, draw near. Hagan familia. Make family. Hagan iglesia. Make the church, become the church. Acérquense. Gather near. Ya no es tiempo para estar distanciados. There's no longer the time to be distant. Y habla de la unidad que tiene que haber en la iglesia. And it talks about the unity that must be in the church. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar cerca? How many of you guys like being close? A mí me gusta mucho acercarme a las personas. To me, I like being close to people. Porque si yo no me acerco a ti, no te voy a conocer. Because if I don't get close to you, I'm never going to get to know you. Si tú no te acercas a mí, no me vas a conocer. If you don't get close to me, you'll never know me. Tú no vas a conocer lo que me hace llorar. Tú no vas a conocer lo que me hace estar triste. You won't know what makes me cry, what makes me sad. Pero si me acerco a ti, tú me acercas a mí. But if I get close to you, and you draw close to me. Vamos a hacer un trabajo fuerte y grande juntos. We're going to make a very strong work of God. Amén. Amen. Así que acérquense ustedes. That is so rather close to one another. Cuando adoramos a Jesús. Cuando adoramos al Señor. When we praise God, Jesus. Qué lindo es venir todos juntos. It says to do it united. Dice la palabra, acérquense. The word of God says, draw near. Vengan todos los hombres de guerra. Come, all the men of war. ¿Hay hombres de guerra aquí? Are there any men of war here? Amen. Men? ¿Hay hombres de guerra acá? Is there men of war here? Yes. 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 La iglesia necesita a los hombres de guerra. The church needs men of war. La iglesia necesita que se despierten esos hombres de guerra. And the church needs for those men of war to awake. Pero también aquí hay mujeres de guerra. But there are also women of war. Amén.
Amen. ¿Hay mujeres de guerra en esta iglesia? Are there women of warrior? Are there women warriors here? Amen. ¿Hay mujeres? Are there women warriors? Vamos mujeres, levántese. Let's go, ladies. Vamos Rise mujeres. Up. Stand up. Let's go. Como pastor, yo creo mucho en el potencial de la mujer. Like a pastor, I am a great believer in the potential of the women. La mujer es una guerrera de Dios. The women are warriors of God. ¿Sabes por qué mi hijo está allí sirviendo al Señor? Do you know why my son is there serving God? Porque mi esposa fue una mujer guerrera que peleó en oración por él. Because my wife was a prayer warrior that continually prayed for him. Una mujer que peleó en oración. She battled in warrior, in prayer. Es increíble cuando las mujeres de guerra se levantan en la iglesia. It's something incredible when the women of the church rise up and battle for it. Los hombres quedaríamos avergonzados. Us men are put to shame. Muy avergonzados. Very shameful, embarrassed. Porque las mujeres son mujeres de guerra para Dios. Because the women, they're the warriors for God. Aleluya. Así que mujeres, yo quiero que con esta palabra Dios las empodere. And so, ladies, with this word, God wants to empower you. Mujeres empoderadas con el poder del Espíritu Santo. Women who are empowered by the Holy Spirit. Mujeres empoderadas con la gracia de Dios. Women empowered with the grace of Jesus. Entonces, uno, ¿cuál es el primer aspecto? So, point number one, what's the first aspect? Despertar a los valientes. To awaken the courageous ones. Diga conmigo, despertar. Wake up. Wake up. ¿Sabes que en mi iglesia, en la iglesia que donde yo pastoreo, did you know that in my church, the church where I pastor, yo no puedo caminar con gente dormida. I can't walk with sleepwalkers. Yo no puedo contar con gente dormida. I can't count on people that are asleep. El pastor no puede contar con gente dormida. The pastor cannot count on people that are asleep. Dios no puede contar con gente dormida. God can't count on people that are asleep. La gente dormida es un peligro para la iglesia. The people that are asleep, they're a liability to the church. Es un peligro. It's a danger to the church. ¿Tú te montarías a un bus que es manejado por alguien que va dormido? Would you get on a bus if the chauffeur was asleep? No. No. Yo no voy allí ni mi familia va allí. I won't go in there and I won't send my family in there either. A mí me gusta trabajar con gente chispa, gente despierta. I like to work with people that have spark, people that are awake. Amén. Amen. Gente despierta. People that are awake. Gente que se mueve. People that move. Gente que dice, pastor, vamos adelante. Nosotros podemos hacerlo. Those that say, pastor, let's go, let's move forward. We can do this. Y este mensaje ha sido de gran bendición para mi iglesia en la Concepción. And this message has been a great inspiration to my church in La Concepción. Ahora tengo más líderes despiertos. I have more leaders that are awake now. Tengo más gente despierta en la iglesia. I have more people in the church that are awake. Todavía tengo muchos desafíos. I still have a lot more to do. Muchos desafíos. A lot to do. Pero estamos en el proceso. But we're in the process. ¿En qué parte del proceso estás aquí en Exeter Church of God? Where are you in the process here at Church of God? Estamos en esa parte de tener que despertarnos. We are at the point where we need to awaken. Hay mucha gente en las iglesias que está tan dormida que ha perdido el propósito de la vida cristiana. There are so many that are asleep in the church that they've lost the understanding of what the purpose of the church is. Han perdido el sentido de pertenencia. They've lost the understanding of what it means to belong. Porque están dormidos. Because they're asleep. Entonces, yo les hablo a ustedes de esta manera esta mañana porque los amo. I'm speaking to you in this fashion because I love you. I love you. Yes, I love you. We love you.
Y estoy aquí, no estoy aquí para agradar o complacer a alguien. And I'm not here to please someone. Estoy aquí para agradar a Dios. I'm here to please God. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. I'm here to do the will of God. Estoy aquí para hablar lo que Dios pone en mi corazón que yo hable. I'm here to speak what God has placed in my heart. Así que iglesia, despierta. And that is the church, wake up. Esa es la palabra que Dios trae para ti esta mañana, despierta. That is the word that God has for you this morning, wake up. Y quiero terminar con el otro aspecto. And I want to finish with the second point. Perdón, hay, tenemos otro texto aquí en Nehemías 2:17. En Nehemías 2:17. 2:17. Allí mismo en este concepto de despertar dice, ¿lo puedes leer en inglés, por favor? Nehemías 2:17, todo. I'm going to read all of it. Nehemiah 2:17. Then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burnt with fire. Come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Ese era Nehemías. That was Nehemiah. Y Nehemías llegó a Jerusalén. And Nehemiah got to Jerusalem. Y él llegó para poder motivar e inspirar a aquella gente. He got there to motivate and inspire the people. Porque aquella gente estaba dormida. Because those people were asleep. Estaban dormidas en el conformismo. They were asleep in conforming. En la indiferencia. In the indifferences. Uno de los mayores pecados que la iglesia está cometiendo ahora es la indiferencia. One of the greatest sins that the church is committing today is the sin of being indifferent. Amén. Muy indiferentes. We're very indifferent. Y Nehemías llega y le dice, ¿ustedes ven el mal? ¿Ustedes ven? Nehemiah gets there and he goes, do you guys see the wrong? ¿Cómo están viendo ustedes? What do you guys see? How do you guys see? ¿Qué ven? What do you see? ¿Cómo están viendo? How are you seeing? ¿Vosotros veis el mal en el que estamos? Can you see the error that we're in? ¿Ustedes pueden ver la miseria en la que estamos, la calamidad en la que estamos? Can you guys see the misery, the calamity that's around us? Nehemías le dijo, ¿ustedes pueden ver? Nehemiah said, could you guys see? Nehemías estaba viendo con los ojos de Dios. Nehemiah was seeing with the eyes of God. Y esta mañana quiero que tú aprendas a ver con los ojos de Dios. And this morning I want you to learn to see with the eyes of God. Que abras los ojos, que despiertes y abras los ojos de Dios. That you awaken, you open the eyes of God. Y podamos ver como Nehemías veía. And that we could see the way Nehemiah saw. La otra gente estaba viendo con los ojos de la indiferencia. The other people were seeing with the eyes of indifference. Pero Nehemías estaba viendo. But Nehemiah was seeing. Con los ojos de Dios. With the eyes of God. Con los ojos espirituales. With spiritual eyes. Y le dijo, pero ustedes no pueden ver lo que está pasando. I mean, how is it you guys can't see what's happening? ¿Cómo es posible que ustedes no pueden verlo? How is it possible that you can't see it? ¿Qué está pasando? What is happening? Nehemías tuvo que ir y confrontar esa actitud de indiferencia que había en la gente. Nehemiah had to go and confront this thinking of indifference. Porque Jerusalén estaba en ruinas, en miseria. Because Jerusalem was in ruins, in misery. Y aquella gente se había acostumbrado a vivir debajo de los escombros. And those people had grown accustomed to living in that condition. Necesitamos aquí hombres y mujeres como Nehemías. What we need is men and women like Nehemiah. Amén. Amen. Que se levanten los Nehemías de la iglesia. That the Nehemiahs of this church will wake up. Necesitamos que se levanten los Nehemías de esta iglesia. We need the Nehemiahs to rise up. Para poder hacer prosperar la obra de Dios. That we can make prosper the work of God. La obra de Dios. The work of God. No la obra del pastor. Not the pastor's work. No la obra de los líderes. Not the leader's work. Es la obra de Dios. But the work of God. Tú tienes que pelear por la obra de Dios. You got to fight for the work of God. Tú tienes que defender la obra de Dios. You got to defend the work of God. Tienes que despertarte por la obra de Dios. You got to wake up for the work of God. No puedes estar indiferente a la obra de Dios. You can't be indifferent with the word of God.
Yo esta mañana, and this morning, yo pido al Espíritu Santo, and I pray for the Holy Spirit, que abra tus ojos, opens your eyes, que abra tu corazón, opens your heart, y que puedas ver como Nehemías, and that you may see like Nehemiah, que tú puedas ver, that you could be, que no es saludable, no es saludable seguir así, that you could see that it's not healthy to continue in this pattern. Nehemías era consciente de lo que estaba pasando a su entorno. Nehemiah was conscious of what was happening all around. Mientras los otros estaban indiferentes. While the others were indifferent. Pero Nehemías era consciente. But Nehemiah was conscious. Y era muy consciente de las consecuencias que podían tener si seguían viviendo en esas condiciones. And he was aware, he knew what the consequences would be if they continued in this fashion. Dijo Nehemías, no es posible que sigamos así. Nehemiah said, it's not possible we continue like this. Que seamos de vergüenza. To be an embarrassment. Y Nehemías empezó a tocar, me imagino que tocó el orgullo de sus paisanos. And Nehemiah, I'm sure, touched the pride of his brothers and sisters. Para que ellos pudieran reaccionar. So that they could react. Amén. Amen. Y ese es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. And that is what God wants to do in each and every one of us. Que seamos conscientes como Nehemías fue. That we be conscious like Nehemiah was conscious. Y yo quiero preguntarte esta mañana. And I want to ask you this morning. ¿Cómo estás viendo? How are you seeing? ¿Qué miras? What do you see? ¿Qué percibes? What do you perceive? Que puedas desarrollar ese sentido del discernimiento. That you may develop that discernment. Para que puedas ver y que puedas percibir como Nehemías lo hizo. So that you could see and receive like Nehemiah. Quiero que nos vayamos a Esdras 1:5. We're going to go to Esdras 1:5. Ezra 1:5. Mira lo que pasó aquí. Look what happened here. It says, then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the Lord in which is in Jerusalem. Which is in Jerusalem. ¿Puedes imaginarte lo que Dios hizo? Could you imagine what God did? Hay varios protagonistas acá. There's quite a few protagonists here. Que estaban dormidos. That were asleep. Dice que los jefes de las casas paternas de Judá estaban dormidos. It says that the patriarchs of the house, the chiefs of the house of Judah were asleep. Habla de los cabezas de las familias. It's talking about the head of the house, the head of the families. Habla también de los de la tribu de Benjamín. Of the tribe of Benjamin. Y algo muy importante, de los sacerdotes. And one more thing, very important, and even the priests. Muchas veces los sacerdotes estamos dormidos. A lot of times, us, the priests are asleep. Habla también de los levitas. It talks also about the Levites. Los levitas representan el grupo de adoración. The Levites represent the worship team. También estaban dormidos. They were also asleep. Todos estaban dormidos. They were all asleep. Y dice la palabra. And the word says. Que Dios despertó. That God woke them up. El espíritu de estas personas. The spirit of these people. Dios despertó visión en ellos. God awoken visions in them. Y esa es mi oración. And that is my prayer. Para que Dios despierte visión acá en la iglesia. That God will bring you guys vision here. Para que Dios despierte. That God awaken a cada uno de los que están involucrados en la obra de Dios. Each and every one of you that are part of this ministry. Y de esa manera todos puedan involucrarse. And in that way we can all be involved. Para poder construir. To help build. Para poder avanzar la obra de Dios. To advance the kingdom of God. Eso fue lo que hizo Nehemías también. That is what Nehemiah did also. Y mira la última parte. Yo sé que no me puedo extender mucho. This is the last part. I know I can't go too long. Yeah. Tengo que respetar su tiempo. I have to respect the time.
El segundo paso es para poder hacer prosperar la obra de Dios. The second step so that the work of God could prosper es cuando cada uno ocupa su lugar de acción en la obra. Is when each of us take our part, our role in the work for the kingdom. ¿Quieres leerlo? You guys want to read it? Vamos a leerlo. Let's read it. Nehemías 4:15. Nehemiah 4:15. 4:15. La última parte de ese verso 15. The last part of that verse. 4:15. It says that we returned all of us to the wall, everyone unto his work. Everyone unto his work. Amen. Ese es el segundo aspecto. That's the second point. Para prosperar la obra de Dios aquí en Exeter. So that the kingdom of God can grow here in Exeter. Que cada uno de ustedes that each one of you haga la tarea do the work que le corresponde aquí en la iglesia. That corresponds to you here in the church. No es acerca solamente del pastor. It's not just for the pastor. No es acerca solamente de los líderes. It's not just for the leaders. Es acerca de todos. It's for all of us. ¿Estás de acuerdo? Are you guys in agreement? Es muy importante. It is very important. Eso está pasando en la Concepción. That is happening in La Concepción. Le estoy enseñando a que cada uno identifique, cada uno pueda descubrir, pueda ver dónde encaja, dónde va a servir. I am working and wanting that each one be able to identify where they could serve. ¿Tú ya identificaste cuál es tu lugar de servir aquí en la iglesia? Have you already been able to identify where your spot is here in this church? ¿Cuál es tu lugar de acción? Where have you been called to act? En la iglesia. In the church. Hay muchas maneras de servir en la iglesia. There are lots of ways to serve in the church. Muchas maneras. Lots of ways. Sería bueno que tú puedas orar. It would be good to pray. Y despertar ese sentir en tu corazón. And awaken that feeling in your heart. Para que seas parte de que la obra de Dios avance. That you can be part of the advancement of the kingdom of God. Cuando cada uno ocupa su lugar. When everybody takes their place. De servir. To serve. Eso lo dice Nehemías 4:15. That's what it says in Nehemiah. Nos volvimos todos al muro. That we returned all to the wall. Todos. All of us. ¿Cuántos son todos? How many is all? Todos. All. ¿Están aquí todos listos para volverse al muro? Are we all here ready to go to the wall? En ese contexto de la historia de Nehemías. In the context of that story of Nehemiah. La prioridad era el muro. The priority was the wall. Pero en el contexto de la iglesia en Exeter, ¿cuál es tu muro? But in the context of here in Exeter, what is your wall? ¿Cuál es tu prioridad? What is your priority? ¿Hacia dónde es que tienen que moverse todos? Where is it that we all need to move to? Tienen que identificarlo como iglesia. You guys got to be able to identify that as a church. Nehemías lo identificó. Nehemiah identified it. Y Nehemías ayudó a sus paisanos para que ellos también pudieran entender. And Nehemiah also helped his countrymen to understand. Es mi oración hacia el Pastor Brandon. That is my prayer for Pastor Brandon. Pastor Brandon, que Dios te dé la visión que necesitas. Que Dios le dé la visión. My prayer is that God will give you the vision that this church needs. Y que Dios te ponga en gracia y que Dios te dé todo este grupo de personas para que se unan a la visión. And that God will give you the grace so that all these people will be able to unite with the vision. Y que todos puedan identificarse con esa prioridad. And that we could all identify with that priority. Nehemías le dijo, hey, vengan todos, vamos al muro. Nehemiah was like, hey, let's all go, we got to go to the wall. Vamos todos al muro. Everybody, let's go to the wall. Y fueron todos. And they all went. Fueron todos. And they all went. ¿Aquí están listos para ir todos? Are we ready to go? ¿Todos? All of us? Yeah. Bueno, hay cinco que dicen amén. All right, there's five of us. Tú no te imaginas lo que significa para un pastor.
what it means to a pastor. Cuando todos when all se involucran en la obra. Get involved in the work. Tiene que estar en los zapatos de un pastor. Shoes of a pastor. Para entender lo que significa eso. To understand what that means, the significance of it. Porque nuestro deseo como pastores because our desire as pastors es ver la obra de Dios avanzar. Is to see the work of God advance. Y ese tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. And that's got to be the desire of each and every one of us. Es mi deseo. It's my desire. Para la iglesia aquí en Exeter. For the church here in Exeter. Que la iglesia pueda avanzar. That the church will advance. Que la iglesia pueda prosperar. That the church will prosper. Porque la iglesia representa mucho para tus hijos. Because the church represents a lot to your children. La iglesia representa mucho para tus generaciones. The church represents a lot to your generation. Así como el muro representaba mucho para Nehemías y los like the wall represented a lot to Jeremiah, y para los hebreos, los judíos allí. And the Jews that lived there. Esta iglesia y la iglesia en Exeter representa mucho para las generaciones. This church, the church here in Exeter, represents a lot to our generation. ¿Eres consciente de eso? Are you aware of that? Are you conscious of that? ¿Eres consciente? Are you conscious? De lo que significa esta iglesia para the tus hijos. Significance of this church to your generation. Tenemos que ser conscientes. We need to be aware, conscious. Mira cuántos niños, cuántos jóvenes están acá. Look at how many kids, how many youth are here. Y si nosotros no trabajamos hoy como iglesia, todos, and if we don't work today as a church, en el futuro vamos a llorar y pagar las consecuencias. In the future we are going to cry and pay the consequences. Es mi llamado de parte de Dios. It's my calling on behalf of God. Número uno, despiértate. Wake up. Despiértate. Wake up. No permitas que el orgullo te duerma. Don't let your pride put you to sleep. No permitas que el conformismo o la indiferencia te duerma. Don't let your conforming put you to sleep. Don't let you understand the conforming part? Like, we want to be just like everybody else. Look at everybody else. That's how, oh, we're okay. Wake up from that. Ya. Yeah. Nehemías les dijo a ellos, no, we are not okay. Nehemiah told them, hey, we're not okay. You're not okay. ¿Cómo estás viendo? How are you seeing? Yo quiero dejar esa pregunta en tu corazón. Iglesia, leave that question in your Iglesia de Dios, ¿cómo estás viendo? Church of God, how are you seeing? ¿Cuál es la visión? What is the vision? ¿Cómo quieren ustedes avanzar hacia adelante? How do you see yourself advancing? ¿Cómo quieren ustedes impactar esta ciudad? How do you guys want to impact the city? ¿Cómo quieren ustedes impactar a sus vecinos? How do you guys want to impact your neighbors? ¿Cómo quieres impactar a tus amigos, a tus familiares? How do you want to impact your friends, your family? Deja que los vecinos y que los demás, que tu familia se dé cuenta que tú perteneces a la familia de Dios. It's okay that, let the other people know, your friends, your neighbors, your family, know that you are part of this church. Deja que todos los demás se den cuenta que tú estás trabajando fuertemente, involucrado en la obra de Dios. Let them become aware that you have decided to be part of workmen here. You've taken your place here in this church in the work of God. Y luego para terminar, solo quiero mencionar el ejemplo que da el apóstol Pablo. And to finish, I just want to give you the example that Paul gave us. En 1 Corintios capítulo 12, usted lo lee en casa si quiere. In 1 Corinthians chapter 12, you can read it at home if you want. Y Pablo habla del cuerpo. And Paul talks about the body. De cómo en el cuerpo tenemos muchos miembros. How this body has lots of members. Pero que cada miembro tiene una función en particular. But that each member has a particular purpose, function. Y eso fue lo que Nehemías hizo cuando él puso a la gente a trabajar en el muro. And that's what Nehemiah did when he put the people to work on the wall. Cada quien a su tarea. Everybody to their job. Cada uno de ustedes tiene una asignación aquí en esta iglesia. Each one of you guys have a significant place in this church. No es una silla, es una asignación. Yeah, it's not a chair, it's an assignment.
Cada uno de ustedes tiene una tarea que hacer en esta iglesia. Each of you have a certain calling in this church. ¿Ya descubriste cuál es tu asignación? ¿Ya descubriste cuál es tu lugar donde servir? Have you discovered your calling in this church? Have you discovered what it is that you've been asked to do in this church? Esta mañana me gocé mucho salir con Samuel y con Dory a orar por el vecindario. This morning, I was so pleased to go out and walk with Brother Samuel and Sister Dory to walk and pray here in the community. Esa es parte de la asignación para ellos. That is part of their calling for them. La intercesión. The intercession. La oración. The prayer. Pero hay mucho más que hacer en la obra de Dios. But there's so much more to do. Entonces, yo quiero motivarles a ustedes. I want to motivate you guys. Número uno, a despertarse, hombre. Number one, wake up. Es número uno. Hay que despertarnos ya. We gotta wake up, guys. Si quieres que la iglesia, que Church of God avance, if you want the Church of God to advance, tenemos que despertarnos. We need to wake. Y desde Honduras vamos a estar orando. And from Honduras, we're going to be praying. Para que Dios pueda sacudirnos. That God might rattle you. Sí. Shake you. Porque necesitamos ser sacudidos por Dios. Because we need to be shaken by God. Que podamos despertar ya. That we may be woken up. Y decir, oh, oh. Oh, oh, estoy en la iglesia. Oh, I'm, what? I'm in church? Oh, okay. Hay muchas personas que están en la iglesia y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? You know, there are people that sometimes they wake up and they're like, where am I at? What am I doing here? Porque estamos dormidos. Because we're asleep. Entonces, con mucho amor quiero decirte, iglesia, con mucho amor, despierta. Si tú eres una persona que tiene que despertar, yo quiero que te pongas de pie porque yo voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te despierte. And that is church with lots of love. Lots of love. I'm here to tell you, wake up. If you're one of those that wants to rise up, stand with me. I want to pray for you right now. Stand with me. I want to pray with you. Si tú eres una persona que quiere ser parte, if you're someone that wants to be part de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, of what God wants to do in the church, y quieres involucrarte, and you want to get involved, y dices, Señor, yo quiero hacer mi parte, and you say, God, I want to do my part. Estoy listo para hacer mi tarea. I'm ready to do my assignment. Quiero que abras tu corazón. I want you to open your heart. Y que le pidas al Espíritu Santo, and you ask the Holy Spirit, que te despierte, that it awakens you, que despierte en ti un mayor sentido de pertenencia, that it awakens a higher calling for you, que despierte en ti un mayor sentido de unidad, a higher calling to belong, a higher calling for unity, que el Espíritu Santo pueda despertar en ti un sentido de servir en la iglesia, that the Holy Spirit could awaken in you a need to serve in the church. Abre tu corazón. Open your heart. Abre tu corazón. Open your heart. Y dile, Espíritu Santo. Say, Holy Spirit. Aquí estoy. I'm here. Yo reconozco. I recognize. Yo admito. Yo admito. I admit que he estado dormido. That I've been asleep. Y eres un hombre de guerra. And I am a man of God, a warrior. Tú eres una mujer de guerra. You are a woman warrior. Pero tienes que despertar. But you have to awaken. Y verás la gloria de Dios en esta iglesia. And see the glory of God here in this church. Y verás el mover de Dios en este lugar. And you will see the great movement of God here in this church. En Exeter. In Exeter. En los niños. In the children. En los jóvenes. In the youth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, esta mañana, Father, this morning, te damos gracias. We thank you. Y vengo orando, Señor. And I'm praying, Lord. Porque tú eres el dueño de esta iglesia. Because you are the owner of this church. Tú eres el Dios de esta iglesia. You are the God of this church. Ayúdanos. A church God. A ver como Nehemías. To be like, awaken us to be like Nehemiah. Ayúdanos. Help us. Abre nuestros ojos espirituales. Open our spiritual eyes. Abre los ojos espirituales. Open our spiritual eyes. De los líderes. Yes. De cada familia. Of the leaders of the each family. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. No es bueno seguir dormidos. We cannot continue asleep. No es bueno seguir indiferentes. It is not good to continue being indifferent. No es bueno, Señor, seguir así. It is not good to be like that. Ayúdanos a ver con tus ojos. Help us to see with your eyes. Ayúdanos a sentir con tu corazón. Help us to feel with your heart. Y despierta en nosotros ese amor por tu obra. And awaken in us that need for your work. Despierta, Señor.
Awaken us. Ese amor por tu obra. Awaken in us that love for your work. Y que juntos and that together podamos movernos. We can move. Juntos podamos movernos. And that united we can move. Hacia donde tú quieres llevarnos. Wherever it is you want to take us. A la reconciliación. To the reconciliation. A reparar relaciones rotas. To repair broken relationships. A buscar las almas para Cristo. To go look for the lost souls. Que ese sea tu muro. That that be your wall. Que esa sea tu prioridad. That that be your priority. Como iglesia. Like a church. Reconciliación. Reconciliation. Reconciliación. Reconciliation. Reconciliación. Reconciliation. Ese es el muro para ti. That is your wall. Esa es la prioridad para ti. That is your priority. Que cada uno de nosotros every one of us pueda estar haciendo nuestro trabajo. We can be doing our work. Lo mejor que podamos hacer. The best that we can do it. Para reconciliar. To be able to reconcile las relaciones rotas. The broken relationships. Para reconciliar. To reconcile las almas con Cristo. The souls to God, que cada uno de nosotros that each and every one of us pueda estar haciendo we could be doing su tarea our work, con amor with love, with con honor, gozo with joy, con responsabilidad with responsibility. Porque Dios te estableció en esta iglesia. Because God has established you here in this church. Dios te posesionó en esta iglesia. God has placed you in this church. Y Él tiene una tarea para ti. And He has a special assignment for you. Él tiene para ti un llamado. He has for you a calling. Él tiene para ti He has for you algo muy importante que tienes que hacer. Something very important. Dile, Señor, and say, God, heme aquí. Here I am. Lord, here I am. Whatever you want me to do. Aquí estamos, Jesús. Padre, bendice esta iglesia. God bless this church. Padre, bendice Pastor Brandon. God bless Pastor Brandon. Lord, thank you. Thank you. Bendigo la vida de este siervo. God bless the life of this servant. Señor, bendigo la vida de este hombre. Lord, I bless the life of this servant. Tú conoces su corazón. You know his heart. Conoces cuánto te ama. You know how much he loves you. Oro para que tú, Jesús, I pray so that you, Jesus, le des la sabiduría. Will give him the wisdom. Le des la visión. Will give him the vision. Que le des la fortaleza to give him the strength que él necesita. That he needs. Padre, Father, sé tú guiándole, Señor, a pastorear este rebaño. Lord, help him to pasture this church. Bendice su familia. Bless his family. Que tú concedas los anhelos que hay en su corazón. That you grant him the desires of their heart. Gracias por la vida de Pastor Brandon, Padre. Thank you for the life of Pastor Brandon. Gracias por la vida de esta iglesia. Thank you for the life of this church. Por esta oportunidad que me das. For this opportunity that you give me. De compartir tu palabra. To share your word. Señor, que sea una semilla. God, that it might be a seed. Que quede en los corazones. That stay in the hearts. Y que dé el fruto. And that it bear fruit. En tu tiempo. In your time. En tu tiempo, Señor. In your time, God. Con mucho amor. With lots of love. Y con mucho respeto. And with lots of respect. He entregado este mensaje. I've given this message. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Thank you. Thank you, Pastor. At this time, I'd like to invite our worship team forward to lead us in a time to respond to the message that God brought to us today through our beloved brother, Freddie, and our other beloved brother, Manuel. Thank you for what you've done and who you are and for being.